Si no te veo, me duele el pecho, Vicky. No te vayas. I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. Tan hermosa. Axel. ¿Qué pasa? Está todo bien, pero... Pero está todo mal. ¿Qué, es tu novio? Es mi novio, mi familia, mi carrera. ¿Y yo? Digo, yo no entro en ninguna lista, no. No, sí que entras. ¿Pero qué querés que haga, Jorge? Es mi novio hace mucho tiempo y ya es parte de mi familia. Y ya todo el mundo sabe que me voy a casar con él en diciembre. Y no quiero decepcionar a mis papás, ¿entendés? Está bien, a ver si entiendo bien lo que me estás tratando de decir. ¿Vos me querés decir que si dejás a Jorge por un porteño, sos una trola? ¿Eso es? ¿Mm? ¿Es eso? ¿Es eso? Y vos te vas a cagar en todo, vos te cagás en todo eso y no te importa ser infeliz. No te importa ser infeliz. ¿Qué sabes vos si yo voy a ser infeliz? No lo más. No me digas que lo amás porque no lo amás. No lo amás, me estás dando un beso a mí. Yo no vine acá y te puse un rabo en la cabeza y te dije dame un beso. Ya lo sé, tenés razón, ya lo sé. Pero bueno, soy responsable y pienso en mi familia y pienso en el futuro. Pero en el futuro de mierda, ¿qué vas a tener? Pensá. Bueno. Pensá en el futuro, porque me importa nada. Porque yo. Te estás yendo al carajo, te aviso. No me estoy yendo al carajo, no me interesa lo que diga la gente. Bueno, pero a mí sí. Pero yo me tengo estás histeriqueando. ¿Por qué no te vas mejor? Porque sí, la verdad. Siempre terminamos así. Sí. No tendría que haber venido, Talia. ¿Y se te complicó la comecita? No, está bien. Pero no, yo no conozco. Tenés que intentarlo otra vez. Es imposible. Igual no. No, gracias, igual. No hay como. Pero qué. ¿Qué significa esto? Sé que viene alguien de la curia para encargarnos un trabajo. No, sí, es un trabajo muy importante. Sí. Se llama Sor Clarisa, es rumana. No me digas. Es una monja muy progre. Ah. Es candidata al Premio Nobel de la Paz. No me digas. Es una monja que generalmente a donde va trae problemas y la quieren matar. Ajá. Dice, generalmente a la gente que quiere generar paz en el mundo. Es verdad. Como a Gandhi le pasó en su momento. Verdad, como a John Fitzgerald Kennedy le pasó en su momento. Es verdad. Bueno, genera este tipo de cosas. La tenemos que proteger. Está bien, señor Nielsen. Y para estar en tema, ¿usted tomó la comunión, señor Nielsen? No me di. Fue un momento muy delicioso. ¿En serio? A mí me gusta mucho toda esa cosa. Sí, eclesiástica. Yo audicioné para ser monaguillo con el padre Gracie.
señor Nielsen. En serio, sí, sí. ¿Y quedó? No quiero hablar del tema. Entonces son cosas que uno le va marcando a lo largo de su carrera. Sí. A mí me gusta todo. Me gusta la iglesia. Ya le dije que a los casamientos a mí me gusta. Yo se voy emociona, a llorar. Es verdad. ¿Sabe qué? Pago por ver una foto suya con el trajecito, la gomita. Ah, hay otras fotos que te gustaría ver. Seguro que sí. Sí, señor. Sí. Señor, permiso. Sí. Ya llegó el padre Lombardi. Hágalo pasar. Sí, era un gato. Por favor. Era un gato. Sí. No. ¿Qué? Ahora lo. ¡Gaspero! Ahí está lo que, esto es lo que genera usted con mis empleados. Tenemos confianza. A mí me gusta tratar de igual a los empleados. Gatero no me gusta. Porque un día me dicen gatero, al día siguiente, por favor. Señor Nielsen, okay. Vamos, somos grandes, okay, ¿eh? Hasta luego. Bueno, lo veo después. Sí. ¡Ey! Quieta ahí. Gire. ¡Ay, señor Nielsen! ¿Qué es eso que tiene ahí? ¿Qué es eso que tiene ahí? Bueno. Ahí está. Cochina, asquerosa. Mire lo que tiene, si va a llevar mi celular. Fue una equivocación, fue un error. ¿Qué le pasa, señor? Discúlpeme, esto, dicho con todo respeto, qué cola más dura. Mire la mano con. Está muy ejercitada, señor. Caramba. Sí. Bueno. Que pase. Sí, el padre. Permiso. El padre, ¿qué tal? Ay, el culo que tiene esta piba. Está. Sí. ¿Por qué acá? No entiendo. ¿Por qué no nos podíamos quedar charlando? Porque se me antoja acá y porque es así. ¿Listo? Porque necesito un lugar especialmente para poder hablar con vos. No quiero hablar en lugares donde generalmente hablo. Y se me antoja acá y punto. Pero te pido, por favor, que me entiendas. Vos tenés una suerte grandísima. Primeramente, tenés la fuerza en la topadora. Sos una chica que tiene un ímpetu increíble. Yo no lo he visto en los años que estoy con chicas. La verdad, es la primera vez que veo una chica que tiene esa garra. Tenés una belleza que, mamá mía, lo tenés todo. Y la verdad, el único problema que tenés es que tenés una actitud de mierda. Perdóname que te lo diga, pero tengo que ser franco. Soy franco yo para que vivimos en la mentira. Tu actitud es que tenés la culpa de la chica que tiene que ser lo que los otros quieren que sea, o tienes la culpa, o sea, vivís con culpa, con cagazo, o pensando en los demás, siempre los demás. Pensá un poquito en vos, haceme el favor. Si vos querés, yo puedo hablar con este salame y puedo alejarte un poquito de las cosas como para que vos puedas tomar un tiempo. No quiero. Por el amor de Dios, te lo pido. No quiero que hables con él. Dejame. No, Rolo, de verdad, con él no te metas. Déjamelo a mí a él, ¿está bien? Hola. ¿Me puedes ni saludar? ¿Cómo te va? Mira, te vengo a comunicar algo. Tomé la decisión de abrirme. Y voy a devolver el voucher que nos ganamos. El voucher, nene. El viaje. ¿Te acordás que fuiste a un karaoke? Sí, me acuerdo que fui al karaoke. Me acuerdo que ganamos un voucher y te estoy escuchando que me está diciendo que lo vas a devolver. Sí. Sí, porque la verdad no voy a ir con vos si vos vas a estar todo el tiempo pensando en por qué no fue ella y no me lo voy a bancar, ¿sabes? Tenía muchas ganas de tomar sol, de conocer la costa, pero me parece que no vale la pena. Sofía. No me digas nada, está todo bien. Lo lamento por vos, porque me parece que estás en un estado lamentable. Por una mina que no sé si vas a conseguir algo con ella, la verdad. Ojalá tengas suerte, pero me parece que la estás cerrando muy mal. Muy mal. Chao. Bueno, hijos míos. Sí. Sor Clarisa va a quedarse en Buenos Aires un par de días. Llega mañana a las 11. Muy bien. Tenemos que trasladarla del aeropuerto al obispado, donde ella va a dar una conferencia. Perfecto. ¿De dónde viene? De Roma. Ajá. Algo muy importante. Díganos, padre. No habla una sola palabra en castellano. Por eso no se preocupe. Nosotros hablamos todos los idiomas, padre. Sí. Vamos a necesitar unos elementos para el camuflado. Pero claro. No entiendo. Ya, claro, no entiende. Esta es una empresa de seguridad de altísimo nivel. Sí. Entonces nosotros, para este caso así, nos camuflamos entre la gente. Entonces necesitamos uniformes. Hábito, Nielsen, uniforme. Pero usted es católico, Nielsen. Lo que venga. Sí. Él tiene como todas las religiones. Sí, habitan en mí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, padre. Hora de vuelo, hora de llegada y compañía. ¿Cómo no? Gracias, padre. Mira,
Vicky está muy confundida. Y ya sé que está confundida. La conozco más que vos, más vale. Está bien. Sí. Pero en ese estado de confusión yo no puedo hacer nada, ¿entendés? O sea, tiene una confusión que la única persona que se lo puede sacar sos vos y ella. A ver, Rolo, para, yo no te entiendo nada. ¿Vos dónde querés llegar? Yo al chancho no lo voy a dejar, el chancho es mío. Yo amo. No vas a dejar ningún chancho. No vas a dejar ningún chancho, primero. Y segundo, nadie pertenece a nadie. ¿Estás haciendo? No, sí, yo la tengo reservada desde los 14 años, ¿eh? Desde los 14 años que la estoy esperando, está reservada, es mía. Yo voy a casar en diciembre, es mía. ¿Estamos? Está bien. Sí. ¿Vos la tenés reservada que es un jamón? No. ¿Qué es? ¿Una botella de vino? ¿Una mesa de un restaurante? Que la tenés reservada. Tengo relaciones con ella, Rolo. Yo quiero estar con ella, me quiero casar, quiero estar. Sueño con la luna de miel, sueño con estar con ella. Tenés chanchitos, yo quiero tener chanchitos, quiero tener los nenes. No, vos querés ponerla. Vos tenés que ponerla. No. O ponela por ahí todo lo más que pueda. Y después fíjate si te vas a casar con la mina que te parece que es de tu vida. Porque si vos no la pones, no sabés si esa es la mujer u otra mujer. ¿Me entendiste? Pero le voy a ser infiel, yo no quiero ser infiel. Fiel es mi perro. ¿Vos viste a mi perro? No. Es porque no tengo perro. Entonces, ¿qué quieres que haga? Yo no te entiendo. Vos estuviste tenés enamorado. Que tomar un poco de espacio, tenés que darle un poco de aire, dale un tiempo. Manejate como se manejan los hombres. Aire, pero yo no tengo ningún problema, ¿entendés? Yo te la mando de vuelta ahora a Bransen. Sí. Te la mando de vuelta. No. Que se case como en diciembre. No hay ningún problema. Sí. Te va a meter los cuernos. O ponele que en el peor de los casos no te meta los cuernos. Te va a odiar toda la vida porque tiene muchas posibilidades de hacer lo que tiene que hacer. Y la mina no lo hace porque vos sos un impedimento. Alguien te lo tiene que decir. Si te lo tengo así de hombre a hombre, la piba yo no tengo ningún drama. Te la subo a un colectivo que te la lleve. No. Te la llevo a un colectivo. No, yo ni siquiera te voy a hacer nada. Decime la verdad. No. ¿Eso es lo que vos querés? No. El problema es Axel. Axel, el problema es ese bufarronazo de al lado que jode, que se mete, pillo. Pero escuchame una cosa. ¿Vos me ves caliente a mí por lo que Axel puede hacer? No. ¿Te gusta? ¿Estás loco vos? ¿Cómo me gusta? No me gusta el hombre. ¿Te gusta Axel? No, estás loco, a mí no me gusta. Entonces, si no te gusta, déjalo, porque lo que no te gusta a vos le gusta a ella. Yo te aseguro que si vos le das un espacio, ella te va a ir a buscar a vos como chancho a los choclos. Te lo aseguro yo. Está bien. ¿Sabes una cosa, Rolo? Vos sos mi amigo. No. Yo no soy amigo de nadie. ¡Amigo! Mirá qué cretino este Nielsen, se ve todo. Sí, no. Es que, ¿sabés qué pasa? Es que tenés la luna en Mercurio y yo no te puedo garantizar que todos los arcanos estén alineados, ¿entendés? Así que vos, si querés vender las chiqueras, vendela. Pero mirá que no hay reclamo, Orquita. Ya sabés cómo. ¿Eh? Bueno, mi amor, cuídate. Mandale un beso a la mami, ¿sabés? No. Pero no me digas. Pero, che, pero qué barbaridad. Bueno, ¿qué querés que...? Bueno, fuerza, viejo, ¿eh? Es así la vida. ¿Qué vas a hacer? Bueno, fuerza. Un besito. Chao. ¿Qué pasó? ¿Se murió la madre de Lorca? Pero no, la metieron en cana. Vos sabés que doña Palmira nunca había estado presa, vieja. ¿Qué estás haciendo, nena? Vos sabés que Nielsen estuvo anoche acá, ¿viste? Y, bueno, nada, yo estaba en una situación... Sí, estábamos como conversando con Juan acá. Sí. Y me sacó una foto. ¿Cómo que te sacó una foto? Claro, mamá, claro, puso el celular ahí en la mirilla de la puerta y me sacó la foto. Pero buenísimo. ¿Cómo? Buenísimo, pero... violó mi intimidad. ¿Pero por qué estás diciendo que violó tu intimidad? ¿Pero te das cuenta cómo sos? ¿Pero por qué no te abrís un poquito? ¿Pero qué significa abrirse? Pero no, ¿cómo entiendo? Que si a vos te gusta que te haya visto. No, si no sé si no lo hiciste a propósito. No, yo no soy. Bueno, pero por lo menos inconscientemente. No, ni inconscientemente. ¿Vos te das cuenta que siempre me llevas la contra? ¿Eh? No. ¿Vos sabés una cosa? Que la única contra que vos tenés es Antonio López. ¿Sos vos misma? Por favor, pero estás diciendo cualquier cosa, mamá. Por favor. Pero mira qué rico Nielsen, ¿cómo sacó la foto? ¿Qué pasa? No, la pierna, sacala de ahí, no me gusta, me costó mucha plata eso. No, no llegó el audio. ¿Qué te pasa? ¿Por qué así? No me pasa nada, no me rompa la bola, dale. No me contestes así, porque yo también tengo un día bravo. ¿Qué te pasa? Juventud, divino tesoro. Hola, chancho.
¿Qué es esto? No entiendo. Esto es una conversación entre dos personas absolutamente racionales que quieren sacarse una espina que tienen atravesada acá y por ende yo también la tengo atravesada. Y yo acá estoy de moderador para que esto llegue a buen puerto y punto. Habla. Gracias. Mira, Chancho, yo estuve pensando, ¿no? Y creo que vos necesitas un tiempo, un aire, ¿sí? Necesitas establecerte en Buenos Aires, reconocer Buenos Aires, estar en Buenos Aires, adaptarte, ¿no? Yo me voy a Bransen, ¿sí? Me voy a Bransen porque extraño, porque quiero que vos sigas con tu vida, digo, tu carrera, ¿no? Porque yo te voy a estar llamando todo el tiempo voy a estar llamando temas. No, todo el tiempo, voy a decir todo el tiempo es dando el aire necesario. Sí. Le damos el aire necesario. Sí, el aire. Chancho, yo no quiero perderte. No quiero ser pesado. Yo te quiero. Para mí diciembre... Es un mes. No es un mes. El mes de nuestro casamiento, porque nosotros nos vamos hipotético a casar en diciembre. Y si yo me llego a enterar que ese cornudazo se te acerca de nuevo, vengo de nuevo a Buenos Aires, me tomo el primer micro y le arranco la cabeza, porque yo le tengo que arrancar la cabeza. Sí, se la tengo que arrancar, porque lo tengo que matar. Los nervios te llevan al lugar donde te llevan. Así que te pido... Por vos que respires y tranquilices. Rolo, ¿nos dejás un poquito? Sí. No tengo problema. Pero por favor, no seas vos la flor que llama al zapato para ser pisada. ¿Eh? Jorge, vos no tenés que ser el zapato que pisa la flor. ¿Qué? No entendés. Lo que te quiero decir es que si vos querés estar conmigo, tenés que cambiar un montón de cosas. Un montón, casi todas, ¿entendés? Tenés que pensar. ¿Pensar? Sí, pensar. Está bien, yo voy a pensar. Pero para mí en Bransen estábamos mejor. Bueno, pero ahora yo estoy acá. Y mi vida está acá. Pienso que eres mentira por cómo entraste en mi vida, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Es algo más. No, todo, hoy no te lo voy a decir. Pero trata de reponer. Yo, ¿crees que la liquidación cuando te pague te quito algo por alimentos? Digo, para no discutir entre vos y yo, ¿qué da? Epa, cambia la cara. El amor es así. Hay una canción que es el amor es así. No te gusta nada. ¿Qué pasa? No, igual me hace bien un poco la canción esa que me cantaste porque... ¿Verdad? Sí. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Sabes que nunca te vi llorar. Porque me siento mal, ¿eh? No por la canción, no. Por... ¿Me das un abrazo? No, ¿sabes qué? No sé qué hacer cuando el otro llora. Nada, boludo, abraza. ¿Más? No, ya está, Gaby. ¿Sí? ¿Está bien? Me voy a bañar. Vale. Qué poco te van a querer cuando quieras. Qué feo lo que me dijiste. Qué poco te van a querer cuando... Señor Nielsen, ¿cómo le va? Habla Antonia. ¿Qué tal? ¿Sabe qué? Le quiero hacer un comentario nada más y corto. Señor, yo sé que estuvo indiscreta, pero usted no se quedó atrás. Así que lo que yo considero es que hubo empate. ¿Empate? ¿En qué sentido? Un segundito, López. Ah, ¿estás ocupado? No. Vengo después. No, para nada. Escúcheme. Si está ocupado, lo llamo en otro momento. No. Cambio. Vengo un segundo. Por favor. Sí, me decías empate. No, olvídese, señor. Olvídese de esa palabra. Es otra cosa. Pero vos dijiste empate. No dije nada. No dije nada. Yo creo que esto tendríamos que hablarlo personalmente, señor. Pero ahora estoy tan ocupada que no puedo. A ver, López, un segundito. De verdad, ponete cómoda. Esperame. Ya termino. ¿Me puedes entrar? Todo el tiempo que quieras. Oh, tan rica, de verdad, están dulce. Sí, un segundito, por favor. López, vas, hermano, no tiene problema, ¿no? No puede prohibirme que haga mi vida. No, claro, ¿cómo va a prohibir que haga? Tu vida, por supuesto. No, lo que pasa es que anoche como se enteró que vos te quedaste a dormir acá y todo esto. Sí, no, pero no importa, ¿eh? Yo me quedo acá. Ok, gracias. Antonia, me decías, no escuché bien, ¿de qué estábamos?
Sí, señor. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar mañana más distendidos y más tranquilos, ¿eh? Que la pase bien hoy a la noche. ¿Ahora sí? ¿No? No, sí, sí, perdóname, son cosas, ¿viste? Que a veces uno me gusta que escuchen mis conversaciones para que sepan. Qué linda que estás. Pasa, pasa. Pasa. ¿Sabes cómo me gusta? ¿Cómo vas luqueando las cosas? ¿Cómo te vas poniendo? Las combinaciones son... A mí me gustó la noche que pasamos. Mucho, de verdad. Sí. Sos muy dulce. No me digas así, es que no estoy acostumbrado a que me digan que soy muy dulce, porque realmente no lo soy. Vos también sos una persona con mucho... Ya voy a encontrar la palabra, ya voy a encontrar, pero lo que tenés es como... Te entiendo. ¿De verdad me entendés? ¿De verdad? De verdad. Qué lindo. ¿Y vos crees que entre nosotros hay algo más? ¿Qué te pasa? Nada, me estás tirando, yo también te estoy devolviendo los ojitos. No, no, es que es un tic nervioso. Ay, la puta, perdóname. No, perdóname, no, no, pero lo tenés desde ahora, no me di cuenta. No, no, cuando esté con vos. Ah, te pido mil disculpas. ¿Sabes lo que pasa, Luz? Yo no quiero generar falsas expectativas. Y tampoco quiero jugar con vos porque no te lo mereces. El otro día, la otra noche fue... Yo estaba medicado. Digo, medicado, estaba como bajoneadito y pasó y vos me tiraste tanto amor y yo no estoy acostumbrado. Pero digo, para que vayamos en todo caso de a poco. Siento que me hierve el corazón, corre por mis venas, el calor de sangre latina y con sabor. Y es que no me puedo.